¿Qué tal? Bienvenidos a nuestra comunidad, programa del canal comunitario TV San Jorge, de Azucar San Jorge, el mejor medio comunitario del país. Me encuentro con el señor Eduard Páez, quien hace parte de las personas que habitan en la calle 17 del barrio Cristo Rey, de este sector tan importante de la ciudad. Bueno, hablemos acerca precisamente de la historia de este sector, de esta calle 17, ¿qué familia la conforma? Bueno, pues aquí en esta calle la conformamos escasamente 25 familias, la cual están monitoreando pues urgentemente lo que es el pavimento, ¿no? En cuestión de servicio de agua, es, por ser parte alta, es muy regular, o sea, no es muy bueno el servicio. La otra, necesitamos como comunidad cambiar el sistema de la tubería, porque aquí viven muchas personas que son vulnerables, hay personas discapacitadas de la tercera edad, y a cual la entrada se nos vuelve intransitable. Entonces necesitamos solucionar eso. Y un barrio, como usted puede ver, aquí la mayoría trabajamos en construcción, personas del mismo del día a día, que si trabajamos, ganamos, y si no, pues no ganamos. Y tratando de salir adelante en lo que más podamos, lo que más necesitamos nosotros. Y queremos ver en buenas condiciones lo que son las vías, tener buen servicio. Iluminación a veces falla. Hay partes al fondo de la calle, es bastante oscuro, no tenemos una lámpara. Y, pero como le digo, hemos pedido, hemos quejado y no recibimos ayuda de ninguna parte. Entonces, por esa razón, pues ustedes como TV San Jorge, que también tienen la potestad y nos pueden colaborar, a ver en qué nos pueden ayudar a remediar estas situaciones que estamos aquí en el barrio Cristo Rey, sobre todo en la calle 17B. Bueno, hablemos de esta calle. La administración municipal me dice usted que está dispuesta a pavimentar, pero ¿por qué no lo han hecho? La alcaldía ya sí se comprometió, nos van a dar comunidad gobierno, ellos nos van a dar material de arrastre, de río, nos van a dar, o sea, lo que necesitemos. Es más, el alcalde dijo que nos regalaba hasta unos bultos de cemento más que nos hicieran falta. Ya hablamos con él, ya eso está arreglado. Pero ¿cuál es el atraso? Siempre la historia de Ocaña, Expo. Expo no nos quiere cumplir, hemos mandado cantidad de cartas. Es más, aquí en la entrada hubo un daño. Supuestamente nos dijeron que no nos preocupáramos porque la calle la iban a intervenir. O sea que si la calle no se hubiera intervenido todavía, aquí en las casas vecinas, aquí abajo, salió agua, reventó el agua aquí en las casas, aquí abajo. Y dijeron que no, que si queríamos que esperáramos porque ellos iban a intervenir la calle. O sea que si nosotros hubiéramos esperado, las casas de abajo estuvieran ya hundidas, ya no hubieran casas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es? ¿Por qué razón ellos se atienden a no ir cambiando la tubería? Necesitamos eso nosotros, saber la respuesta de eso. Y estamos pagando los recibos. Mira, esto es un barrio estrato 1. Estrato 1. Y aquí llega un recibo de 55 mil pesos. O sea, ¿a dónde le cabe eso en la mente? O sea, que vengan a ver y revisen. ¿Por cuál razón llega tan caro aquí un recibo? ¿Los funcionarios de Expo han venido de pronto a algún llamado de ustedes aquí a la calle 17? Pues ellos han venido, como ellos tienen inspectores, ¿sí? Uno va y pone la queja, llegan y miran. Ahora, debido a la tubería, vinieron, sacaron fotos y se fueron. Pero quedan en foto. Mandamos una carta de petición. Nos pidieron la firma de los responsables de la alcaldía para el pavimento, la cual la carta la tenemos. Ahí está la carta. Se la llevamos. Tocó volver a llevar otro derecho de petición por la carta. Volvió a llegar que no podían porque la calle no está en el plan POIR, que el POIR lo tienen del 2016 hasta el 2026. Entonces Caña se va a hundir. Porque entonces 10 años ya tienen programado lo que van a hacer en 10 años. O sea que saben bastante. Entonces tenemos que saber es eso, que nos cubra. Aquí en Ocaña hay más de casi 40 mil viviendas. Calzume usted cuánto bota esa cantidad de viviendas en factura mensualmente. Y no van a ser dignos de sacar, arreglarnos una calle que lo que tiene son 100 metros lineales solamente. ¿Ah? Y más de 30 años de estar instalado y tubería de asbestocemento. No, necesitamos que nos colaboren, que se pongan la mano en el corazón y nos colaboren con esta cuestión. ¿Ustedes se han trasladado a las oficinas de Expo y qué le han dicho allá? Hemos ido, llevamos la petición, que no, que toca llevarlo, que sí, lo llevamos. Entregan un radicado, volvemos. Demoramos un mes esperando. Anteriormente nos tocó llamarlos
llamarlos para que nos entregaran la respuesta. O sea, que lo igual no puede ser, o sea, ellos deben también ser competentes. Estamos pagando un servicio, nosotros como comunidad también estamos en el derecho de exigir que nos colaboren con esa cuestión de la tubería. Ya no más tomadera de pelo, ya que sean responsables. Ahí tenemos los papeles, ahí están los papeles que hemos llevado. Desde el año 97 hemos llevado derecho de cartas para que vengan a la tubería. Del año 97, hace 23 años. Y no nos quieren cumplir, no, ya no. Queremos que nos colaboren, que nos cumplan con esa respuesta. ¿Por qué cree usted que no han prestado atención a las necesidades de ustedes? No sabemos por qué será. ¿Será porque somos vulnerables acá en Cristo Rey o no somos competentes tal vez a ellos? No sabemos. Pero como le digo, de igual manera nosotros somos usuarios de la empresa. Estamos pagando un servicio, no es regalado. Llegó un derecho de petición al cual decían que por motivo de la pandemia no era esto... No, pues no había recursos, es que los recibos están llegando normalmente, hasta más caro de lo que se han pagado anteriormente. Si no hubieran cobrado los recibos, pues está bien, ¿no? Pues Expo regaló 2-3 meses, hay que ver el desbalco, pero no, nada. O sea, eso ha llegado, normalmente ha llegado el recibo, y como le digo, más caro. Entonces tampoco, o sea, necesitamos también que nos colaboren con esa cuestión. Ya, por eso recurrimos a usted, porque ya estamos cansados de estar llevando derechos de peticiones, reciba, papeles. Ya tenemos una carpeta aquí llena de puros papeles. No sabemos qué vamos a hacer ya con eso. El alcalde está enterado del tema también. Pero como le digo, el alcalde nos va a colaborar. Él se comprometió con nosotros que nos colabora con eso. Entonces nosotros ya a ver qué hacemos. Entonces, ojalá que la respuesta de ellos pues sea breve, que sí, que ya sea viable para nosotros poder curar esta problemática que tenemos que arreglar la vía. ¿Ustedes quiénes los han atendido allá en las oficinas? ¿Las secretarias o el gerente? Pues siempre hemos llegado ahí a portería. Ahí los que están en las cajas, adentro. Solamente con ellos nada más. Ellos son los que reciben el papel, le ponen el sello. Y ahora por la pandemia, pues antes puede entrar uno. Y mi compañero llevó uno que días y le tocó por la puerta pasarlo así. Y le dieron un correo. Pues si muchas veces no atienden personalmente, mucho menos un correo. Calcule usted, que lo puede ignorar cualquiera. Entonces, para ver si usted, Gabriel, TV San Jorge, a ver en qué nos pueden colaborar para que Expo nos ayude con esta cuestión. Ya tenemos todo, o sea, ya tenemos todo, nos falta eso. Es porque Expo nos cambia la tubería para poder solucionar este problema. Aquí el único inconveniente que se presenta aquí en la calle 17 es que ya toda la concurrencia habitable de este sector tienen ya los recursos económicos. Entre ellos mismos hicieron una especie de concesión y tienen ya la plata. Han hablado con el alcalde y el alcalde les patrocina el material de río. Aquí lo único que queremos nosotros, porque es que Expo ahorita se dio a la tarea en cualquier barrio y en cualquier sector y donde sea, poner el pero. En otros años atrás, Expo era lo primero que venía a ver cómo estaban el mapa hídrico, tanto de aguas potables como aguas residuales. En esta calle todavía hay tubo de grés y hay tubo de afecto. ¿Qué quiere decir esto? Que ya la comunidad se jactó porque ya hay un precipicio aquí donde le está saliendo el agua aquí a las personas de aquí abajo. Ya tienen toda la sincronía de trabajo, hombre, ¿cuál es el pero que pone Expo para que en una calle de esta tan corta le saquen el desquite? Ahorita nos estamos amarrando todos los barrios por Expo. Expo siempre le está poniendo el cordoncito a la vaina. La comunidad de aquí se unió, fueron allá, cuentan con el aval del alcalde. La comunidad toda está en conjunto para hacer la obrita. Hombre, manden los técnicos esos que tienen la pagadera de recibos, paguemos o no paguemos, tenemos que pagar. Y entonces, ¿a dónde está eso? Para nosotros no hubo pandemia. ¿Cómo van a decir que no pueden ahora por el cuestión de pandemia? Los recibos no tienen pandemia para ir a pagar y hay que pagarlos. Entonces necesitamos que Expo mande a sus ingenieros a hablar con la comunidad y a ver qué es lo que está pasando aquí con esta tubería obsoleta que desde 1997 se están gestionando cuestiones con las alcaldías y ahora esta alcaldía que nos da la mano, entonces Expo se interpone a que no y es otra cosa que va a desecharse
siendo que ya está la plata por la comunidad. Entonces le rogamos a los señores, al doctor Gabriel, que tenga piedad con los barrios periféricos, que nosotros estamos penando es por todavía por las acometidas viejas y antiguas. Aquí afecto y regreso todavía, que eso ya eso es obsoleto, eso es, ya es una vergüenza. Y es un detrimento para las casas bajas que hay, porque allá se están deteriorando las casas y después se hace un conjunto y se demanda expo por eso. Entonces, muy amables ustedes que están encima de la comunidad, por aquella comunidad que no puede hablar, que no puede hacerse oír, hombre, que nos oigan, que nos paren bolas a las comunidades periféricas, porque de nada sirve una Junta de Acción Comunal cuando las entidades públicas y administrativas nos dan el respaldo. Entonces eso no va con eso. Miguel, pocos sectores creo yo que tienen todavía tubería de cemento. Ustedes quieren progresar en este sentido, la comunidad está unida, pero falta el respaldo de la empresa de servicios públicos. Hombre, vea, Gabriel no hace nada, nos tocó pavimentar la calle del Olvido, una calle que comunica a Cristo Rey con el Palomar. Y usted viera qué mil peripecias nos tocó que hacer para que Expo nos pudiera dejar pavimentar esa obra cuando ya estaba en andamiaje por ingenieros, obra directa. Fue directa de la administración y la gobernación, directa. Y Expo se atravesó. Y hasta donde ya casi desechaban de hacer la obra porque Expo se atraviesa con mil vainas. Y entonces la plata de nosotros, ¿dónde está? Es una vergüenza que todavía Cristo Rey, siendo un barrio céntrico, porque Cristo Rey está dentro del centro de Ocaña. Lo que pasa es que no es en un barrio periférico, pero céntrico. Para que tenga tubo de Gres y tubo de afecto. Con nada de eso, imagínense cómo estará aquí donde estamos parados, esa agua socavando todo este muro que le costó también a la administración hace años. ¿Cómo estará ese muro? Miguel, hay barrios nuevos, barrios muchas veces de invasión, que tienen la tubería de PVC, no tienen la tubería ya atrasada como la tiene aquí la calle 17. Mire, lo que pasa es que Cristo Rey no tiene ese concejal donde propugna por las cosas buenas. Hay barrios nuevos que hoy están 100% en todas sus cosas. No, nuevos, barrios nuevos. Ya están en un 40%, un 50% pavimentados y eso. Pero ¿qué pasa? Que está la fuerza del concejal que está allá, está la fuerza del amiguismo que, del ingeniero que está allá, está la fuerza del amiguista de la oficina de planeación, de lo que sea, y estén en esa. El Cristo Rey desafortunadamente nos pasa es que no estamos los líderes juntos, sino este barrio sería otro, pavimentado 100%. Nos falta esta calle y hay otra calle de arrastro que ni para qué le digo, las casas no valen nada ahí en la laguna. Ahora esta callecita se organizó la gente, hombre, que Expo vea ese esfuerzo humano de la gente. Se reunieron, buscaron su plata, fueron a la alcaldía con el presidente de Acción Comunal, la alcaldía les va dando el aval, la ayuda. Hombre, una institución que no pela por recibo y que cada mes aumenta los costos. Hombre, que nos ayuden. Entonces, ¿a dónde estamos? ¿Cómo se encuentra no solamente esta calle, sino todo el sector de Cristo Rey en materia de iluminación, en materia de seguridad, en materia de servicios públicos en general? Bueno, de servicios públicos hablamos que estamos en un 70% de alumbrado público. El acueducto, cuando vienen esas crisis de verano, nos quitan el agua, pero el recibo siempre llega. El agua siempre la tenemos, con sus baches y con sus estallidos, siempre de allá del batallón para acá, que siempre se les estalla eso, y los barrios periféricos somos los que echamos malos, pero el agua la tenemos, y sí, llegan los recibos y se pagan, porque si no se pagan, pues le quitan hasta la casa a uno. En cuanto a cuestiones de seguridad, es como todo barrio, barrio que sirva de pasadero, es barrio peligroso. Aquí se han presentado algunos casitos bravos, pero es porque hay una comunidad muy unida, muy conocida, muy amontonadita, que es un barrio que queda como en una cúspide, y aquí es difícil para que el delincuente llegue y haga cualquier fechoría. Tiene que hacerla y sagazmente, pero aquí es todo un mundo unido, que no fallan las cositas. Sí, hay problemitas aquí de seguridad. Decirle a los cuadrantes que no es una sola pasada a la semana,
que tienen que estar pasando, el cuadrante tiene que estar, pues, informándose. En cuanto a salud, pues tenemos un puesto de salud que está ahí a medias, y que el hospital, en esta administración del hospital, ha querido como marginar un poquito el puesto de salud, porque este puesto de salud tiene una cobertura muy grande, pero resulta que ya se quedó chico, porque tiene gente de La Madera, de Mata Calabazo y de todas las partes aquí, y se quedó chiquito. ¿Qué pasa? Que empezó a tener deterioramiento en sus paredes, en el cielo raso y todo eso, y el señor del hospital no dice nada. Entonces, la comunidad, ahí no se puede meter uno, porque de una vez lo sacan a uno. Bueno, hay que dar vuelta para acá, que esto es otra política, ¿qué tal? Entonces, los comunales no podemos tocar ahí el puesto de salud, porque ahí llegamos como las moscas, dicen ellos. Pero falta un poquito de atención por parte del hospital. Tenemos un miramiento hacia el futuro de hacer una policlínica, que vamos a ver si es viable en la casa hogar de los abuelos que queda aquí en la laguna. Qué bueno sería esa policlínica, porque allí había... Y va a haber con esa cobertura que va a haber con la estación de policía aquí y la fiscalía aquí en la circunvalar, eso sí que va a ser muy meritorio. La UBA necesita intervención, porque este puesto de salud lo hicimos para cuando había 50 familias. Hoy, gracias a Dios, tenemos 850 familias y ya le quedó grande. Y más la pandemia, esta emergencia sanitaria, pues le quedó grande. El hospital había que hacerle 7 pisos. Para eso hicimos una campaña con el abogado Henry Pacheco. Recogimos más de 20.000 firmas para que no mueran los cañeros más lejos, en su lejana tierra, en un cuarto frío. Todos los que se nos van para Valledupar y San Juan del Cesar llegan aquí muertos, y no entendemos el por qué no nos atienden. No tenemos para una curación, no tenemos para coger puntos, no tenemos para examen de sangre. Es la cenicienta de Ocaña el puesto de salud, y exijo de intervenir el puesto de salud. Al Instituto Departamental de Salud lo estoy citando para más tardar dentro de unos 15 días que se presente aquí, para que nos reunamos qué está pasando con el puesto de salud de nuestro barrio. En cuanto a deporte, pues la pandemia paró todo. Estamos viendo a ver cómo se regenta un poquito las cuestiones, porque aquí los campeonatos son seguidos y muy mentados. Y qué más te digo, el servicio de uso urbano apenita por acá no es rentable. Todavía está en la cuestión de motopirata y esa vaina, pero ahí con el tiempo se dará la normatividad de eso, a como han venido los supermercados que hay aquí y todo esto. La escuela, ahí va, que esa es otra cuestión marginal ahí. La Asociación de Padres de Familia son personas que tienen que interesarse por el aula. ¿Qué pasa con el aula? El aula hay que hacerla, porque hay una obra negra todavía ahí, pegada al polideportivo. Entonces, ¿qué pasa? Toca pulirla, toca de una vez a habitarla más. Pero es que ahí, como yo veo una cuestión ahí, como que la Junta no puede ni entrar ahí. Tenemos un presidente que está trabajando, y vamos a ver cómo se presenta esto. Usted, de los habitantes de este sector más antiguo, Miguel, ¿qué es lo mejor que tiene vivir en el barrio Cristo Rey? Hombre, vea, le cuento que Cristo Rey es el barrio más hermoso que tiene Ocaña. Yo jocosamente le digo a la gente, Cristo Rey queda en el centro. Porque me dicen a mí, Miguel, ¿vos todavía vivís en Cristo Rey? Yo digo, sí, todavía vivo ahí pegadito a San Agustín. ¿Cómo así? ¿Te viniste aquí? No, es que el barrio de Cristo Rey está pegado en San Agustín. Nosotros vamos a la Vía Cruz y ahí abajito tenemos los de San Agustín. Para allá, para aquel ladito, tenemos los del Palomar. Pero somos un barrio ermita. Y los barrios ermitas son los que quedan en una montaña. ¿Y qué pasa? No son barrios pegados continuos. Entonces aquí conocemos, Federico conoce a Ramón, Ramón conoce a Javier, y Javier conoce a Moncho, y todo el mundo es conocido y todo el mundo aquí es amigable, porque es una sola, un solo conjunto residencial en una cúspide. Entonces este barrio es muy hermoso para vivir, se vive con una libertad, con un gozo, pero está los olvidos de las administraciones y de oficinas como Expo y como esta EPM, que nos tiene también acabado con esas tarifas grandes, pero de resto se viviera maravillosamente, porque este barrio es lindo para vivir. En cuanto a la afluencia de taxis, por ejemplo, ¿ingresan fácilmente acá? Mire, por las vías principales sí, pero en la calle que nosotros estamos no.
¿Por qué? Porque es una calle destapada y cuando llueve es un acantilamiento de agua muy grande que viene de la parte transversal de la India, y para acá no es factible que entre ningún carro, empezando por la entrada. Y si vamos hacia el fondo, es un fondo que se nos presenta también, un bache donde baja un alcantarillado de agua y está obstruyendo. Todo eso hay que hacerle unas obras de arte para que pueda ser transitable esta calle. Cuando llueve, esta calle es intransitable. Y hay varias veces que se ha hecho la protesta de que los enfermos aquí hay que sacarlos en una silla, en un asiento, en una camilla, hasta el puesto de salud, y ahí si toca para el hospital de ahí, pero aquí casi no entra ningún carro. Entonces es eso lo que queremos, que Expo nos colabore para que esta calle ya deje de ser un problema. Preocupante, no entendemos por qué ese desmal de la empresa de servicios públicos, porque es que el pueblo paga los recibos puntualmente y obligatoriamente. Por ejemplo, la señora que tiene la familia aquí, Ascanio, tiene una niña de discapacidad, le llegan recibos carísimos, que por ley tiene subsidio, el estrato 1, y especial una niña que es discapacitada. Y el comercio está pagando el subsidio, 20 mil pesos paga cada local comercial en el centro de Ocaña, para que nos subsidie el estrato 1 y 2 de Ocaña, y no entendemos para dónde coge esa plata. Me preocupa esa situación. Los recibos están llegando puntuales, caros, de acuerdo a la comuna. Para eso, si no hay pandemia, llegan carísimos, llegan puntuales, y la respuesta es que no tienen plata. Hombre, ¿para dónde coge esa plata 35 mil recibos que reparte la empresa de servicios públicos? ¿Por qué? No entiendo por qué. ¿Para dónde coge esa plata? ¿Quién la hace? Necesito urgentemente una auditoría externa para que revisemos los convenios, los contratos y la plata que le entra a Expo cada mes, como edil de la comuna. ¿Usted ha logrado hacer algunas gestiones allá en las oficinas de Expo? No solamente a la oficina de Expo, sino a la personería, a la procuraduría. En estos momentos también los tengo demandados en la Fiscalía de Cúcuta, para que no abusen de los usuarios de Ocaña, en especial mi barrio Cristo Rey, que me vio nacer, y tengo mis hijos y nietos aquí, y aquí moriré, de aquí saldré para el cementerio. Estamos desde 23 años, como reposo en un oficio, luchando por esta calle, que la gente quiera gritos ver pavimentada la calle, para un homenaje de doña Josefa, que tiene más de 50 años de vivir aquí, de doña Séfora de Salazar, que tiene 100 años, cumplió 100 años, ese era el regalo que le íbamos a hacer, porque la teníamos paseando en Bucaramanga, y el regalo era ese, pavimentarla, de que entregarla con el pavimento, una sorpresa para ella, y no ha sido posible. El adulto mayor que tiene que tener un club para eso, ese adulto mayor que por ley lo necesita y tiene que tener una pensión, por ley tiene que tener el adulto mayor una pensión. La casa de los abuelos se está cayendo, y no, para hacerle un club, un centro de recreación, centro de una casa integral para que ellos vivan como reyes, no como esclavos. Bueno, las lluvias y el mal estado de la calle, ¿en qué perjudica las viviendas? En todo. Hace 2 meses se inundó las 2 casas aquí abajo, nos perjudican, los niños se nos caen, un niño hace 3 meses se partió un brazo. Mejor dicho, es un caos total, y esto para pasar para allá a un enfermo es increíble. Y nosotros tenemos las ganas, la voluntad, tenemos todo, a pesar de la pobreza y de la pandemia. Y estos señores de la Expo, que manejan miles de millones por más de 20 años, no entiendo para dónde coge esa plata. Bueno, la misión de la empresa es asegurar la prestación del servicio de agua potable y alcantarillado en toda la ciudad de Ocaña, específicamente en este sector del barrio de Cristo Rey. En la actualidad existen tuberías y existen acometidas que están en perfecto funcionamiento para la parte operacional del servicio de agua potable y alcantarillado. Esto independientemente del estado en el que esté la vía, que es la preocupación que tiene la comunidad, la cual busca es realizar un proceso de pavimentación. En estos momentos el área operativa me reporta normalidad en la prestación del servicio de agua potable y alcantarillado para este sector. Es decir, que dentro de nuestro plan de inversión de obras regulados, que es el POIR, el Plan de Obras de Inversión Regulado, la empresa tiene contemplado realizar este cambio de tuberías en un proyecto para los años futuros. Es decir, que en el momento no existe, digamos que de manera técnica, ni financiera, ni jurídicamente, la necesidad de hacer este cambio apresurado, debido a que en la actualidad esta tubería pues está funcionando y le está entregando el servicio a toda la comunidad de este sector, específicamente de cerca a la uva de Cristo Rey. Es decir, que en estos momentos no se contempla hacer este cambio,
porque no se encuentra dentro del POIR para ejecutar durante el año 2020 y que se puede generar posiblemente para los próximos años realizar este cambio a la tubería. O sea que no siempre es por el que debe cambiar la tubería, sino que también la administración también lo puede hacer. Sí, por supuesto. Nosotros cuando vemos la necesidad por cuestiones de prestación del servicio y que la empresa también tiene un plan de obras de inversión regulado, la empresa ha hecho cambios y ha digamos que optimizado los tramos de red. Pero en estos momentos, para específicamente esta calle, no se encuentra contemplado para la ejecución del 2020 realizar un cambio en la tubería. No hay una necesidad por parte de hacer un cambio por la prestación del servicio, porque la que está existente está prestando un servicio óptimo, en óptimas condiciones para la prestación del servicio de acueducto y alcantarillado.